Es mejor correr que estar sentado. Así lo explican los representantes de la Gerencia Regional de Salud, quienes en el marco del Día Mundial de Salud realizaron una campaña de diagnóstico y control de la hipertensión alta que puede causar parálisis. Por las complicaciones severas que tiene, como son los accidentes cerebrovasculares, que comúnmente lo conocemos en nuestra población por derrame, lo que dice la gente, ¿no? O hizo una parálisis, que son propios pues de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Luego los famosos paros cardíacos, aparte que hay diferentes otros daños en el organismo a nivel del riñón. Según la especialista Magali Florián, esta enfermedad es causada por desórdenes en la alimentación y por estilos de vida no saludables. Los niños y adolescentes también forman parte del 80% de personas afectadas por este mal en nuestra región. Bueno, hay estilos de vida inadecuados, digamos, que son propios de nuestra población. Por ejemplo, nos gusta mucho las grasas. El sobrepeso, la obesidad está presente en el 80% de nuestra población. No consumimos frutas. La campaña denominada No te quedes con los brazos cruzados atendió a 1.500 adultos y personas de la tercera edad en las carpas instaladas en la Plaza de Armas. Cada año celebramos, elegimos un tema, un daño no transmisible para trabajar. No hemos trabajado en algún momento en acciones preventivo-promocionales contra la diabetes. Hoy hemos elegido hipertensión arterial. La especialista recomienda balancear el 50% de alimentos con frutas y verduras para prevenir la hipertensión arterial. Cutting off blood to the heart.